¿Qué es lo que pasa cuando se combina un procesador Core 2 Quad del año 2007, un procesador tope de gama, ¿no?, de hace casi 14 años, con una tarjeta de video Nvidia Serie 30, una RTX 3070, una de las GPUs más potentes que hay ahora mismo para jugar en 2021? ¿Cuál es el resultado de combinar estos dos componentes? Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo en este video, ¿no? A modo experimental, por supuesto, pero también, no, sin duda, ¿no?, para saciar un poco ese morbo que tienen muchos de ustedes por ver estos cuellos de botella tan extremos que se generan justamente cuando se combinan procesadores tan viejos con gráficas tan nuevas, ¿no?, o componentes de generaciones tan distantes. Así que, muchachos, los invito a que se pongan cómodos y de corazón espero que este video experimental les guste. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo. Bienvenidos a otro video de sección de Odisea 775. Vamos a estar combinando un Core 2 Quad, un Core 2 Extreme, mejor dicho. Este es el QX9650, un procesador tope de gama de hace casi 14 años. 4 núcleos, 4 hilos, una bestia de procesador de lo mejor que existía en la plataforma en aquel entonces, con una RTX 3070 de VGA, una GPU muy potente y que, bueno, va a generar un cuello de botella brutal. Vamos a ver ya rápidamente cuáles son los componentes que vamos a estar usando. Va a ser una Asus Rampage Fórmula, básicamente la mejor placa base Socket 775 que existe, bueno, o de las mejores, ¿no? Con 8 GB de RAM, DDR2 a 1100 MHz, overclockeada por supuesto, y el CPU también, por supuesto, le vamos a estar haciendo un overclocking hasta los 4.4 GHz. Y para hacer este overclocking, por supuesto, una fuente de primerísimo nivel acorde a las circunstancias, una Seasonic Prime de 1000W 80 Plus Gold Full Modular, que es una barbaridad de fuente que nos va a garantizar un voltaje constante para que nuestro overclocking sea óptimo. Así que, como ya ven, unas condiciones óptimas para hacer overclock. Que, además de ser un video experimental donde vamos a estar comparando un Core 2 Quad junto con una 3070, también va a servir un poco para ver una vez más, ¿no?, los límites de esta plataforma. Para que se hagan una idea, este procesador a 4,4 GHz tiene un consumo de unos 200 watts, prácticamente unos 190 watts. Así que, digo, llega a más, llega a 4,5, incluso un poquito más, pero ya la refrigeración tiene que ser muy extrema porque el consumo se dispara y las temperaturas son bastante, bastante difíciles de controlar. Pero como casi no va a haber diferencia, o sea, la diferencia entre 4,5 y 4,4 es de entre 0 y 1 FPS, digo, da igual cuánto lo overclocken, va a estar el procesador dando lo máximo de sí. Así que, gente, no me enrollo más con la introducción, ahora me voy a dar vuelta rápidamente. Vamos a probar algunos juegos a 1080p, a ver qué sucede, qué tanto cuello de botella hay, y después vamos a ir, por supuesto, con algunas conclusiones finales. Bueno, acá les muestro rápidamente la configuración del PC, porque después en la toma de lejos no se va a ver. Sí, ahí tienen Core 2 Extreme, en este caso, a 4,4 GHz y la 3070. Acá ven el PC ya montado, en este lado, la gráfica en la mother, ya todo listo. Y por supuesto mi PC, que es con la que estoy grabando el audio. Pero para que ustedes vean cómo van a ser, ¿no?, por supuesto, la configuración para las pruebas. Y bueno, gente, ahora sí, acá estamos con la toma de la PC. Van a escuchar bastante ruido de fondo porque está el ventilador del CPU girando al máximo. Porque, bueno, como les decía, ya tenemos un consumo de prácticamente 190 watts en el procesador, así que ya es bastante difícil de enfriar. Entonces, bueno, en realidad es la única forma de que lo mantenga a una temperatura de por debajo de 70 grados, tener el fan a esta velocidad. Acá ya ven un pedazo de la gráfica instalada. Así que, bueno, después les voy a comentar algunos problemas que tuve con los juegos que necesitan instrucciones, porque yo sé que hay fixes, sé que hay parches que eliminan el requisito de los sets de instrucciones. Probablemente me generó bastante dolor de cabeza esto, porque los juegos realmente crasheaban todo el tiempo y en realidad estos fixes mágicos que hay funcionan más bien para las versiones pirateadas. En la versión original no es tan fácil porque hay que estar sacando un fix nuevo para cada parche que va saliendo. Entonces, bueno, es más complicado.
Pero bueno, acá ya tengo abierto Witcher 3, que es un juego, bueno, viejo, obviamente. Me dicen, bueno, ¿qué haces probando Witcher 3? Es un juego de 2015. Bueno, el tema es que Witcher 3 es un juego bastante GPU demandante, aunque no parezca. Y la verdad, funciona con estos CPUs viejitos. O sea, no hay ningún problema, se pueden correr bien. Y acá estamos viendo cómo, acá en las afueras del Nóbrigan, ¿no? Tenemos, la verdad, una jugabilidad muy buena, ¿no? Hay un uso del CPU ya prácticamente maxeado. Pero en 1080p y gráficos altos, la verdad es que es perfectamente jugable. Obviamente, esto es una zona abierta. Y cuando me voy ahora, van a ver a la parte del Nóbrigan, a la parte de la ciudad que está llena de NPCs. Obviamente, los cuadros por segundo van a caer. Pero van a ver que va a ser bastante, bastante jugable. Y bueno, acá ya entramos en la zona más demandante, ¿no? Adentro de la ciudad del Nóbrigan. Como les digo, acá está lleno de quests, lleno de misiones. Y acá ya ven que los cuadros por segundo bajan, ¿no? Igual no bajan nunca a menos de 30. Así que bueno, en realidad es un poco para que vean, ¿no?, el cuello de botella brutal que hay, ¿no? Porque en realidad, obviamente, que la gráfica, digo, puede correr este juego a 200 cuadros por segundo sin problema en esta calidad. Pero bueno, acá esto es lo que pasa cuando mezclan una RTX 3070 con un Core 2 Quad, aunque sea overclockeado. Así que bueno, esta es un poco la experiencia que nos da en Witcher, ¿no? Así que bueno, vamos a probar ahora otro juego. Bueno, y acá estamos con Shadow of the Tomb Raider. Acá tengo, creo que he puesto los gráficos en alto también. Déjame que voy a chequear. Creo que está todo al máximo. Opciones, acá, gráficos. No, está todo en gráficos normales, pero con las sombras con Ray Tracing encendidas, curiosamente. Y acá algo raro, ¿no? Porque las sombras normales dan bastante más cuadros por segundo, da como 10 o 15 cuadros por segundo más que con Ray Tracing. Esto es curioso porque en realidad el Ray Tracing se supone que es un proceso que cae solamente sobre la gráfica. Y ahí tenemos las sombras, digamos, normales sin Ray Tracing, y el juego anda a unos 50 cuadros por segundo. De repente sube un poco más según la zona en la que estemos, por supuesto, ¿no? Esto es muy variable. Pero acá lo curioso es que al poner Ray Tracing en las sombras, fíjense, pongo Ray Tracing en las sombras. Acá Ray Tracing Shadow Quality y le pongo Ultra. Fíjense cómo, aunque sea un proceso hecho por la gráfica, los cuadros por segundo bajan igual. O sea, tengo menos cuadros por segundo al activar Ray Tracing, aunque esto sea un proceso, digamos, de la gráfica. Y de igual forma la GPU está descansando ahí con los fans apagados, mientras que mi CPU está básicamente completamente saturado. Así que se podría decir que, bueno, el Ray Tracing también, en juegos como Tomb Raider por lo menos, afecta un poco a procesadores viejos, ¿no? Recuerden que Shadow of Tomb Raider es un juego que sin problema puede hacer uso sin problema de 8 núcleos, porque yo mismo lo he comprobado. Así que bueno, este es el resultado, Shadow of the Tomb Raider, ¿no? La GPU en un 40% de uso solamente. Y bueno, así es como se ve con todos los gráficos al máximo, ¿no? La verdad se ve brutal, pero por algún motivo impacta también en el CPU, porque tenemos menos cuadros por segundo, ¿no? Aunque la gráfica esté descansando, es bastante curioso. Pero bueno, este es el resultado que nos da en Shadow of the Tomb Raider. Evidentemente, en una zona más demandante como la Hidden City, ¿no?, ahí los cuadros por segundo van a bajar más todavía. Pero para que ustedes vean un poco, qué esperar ya cuando activamos Ray Tracing en juegos como Tomb Raider. Vamos ahora a ver otro juego. Ya lo cierro. Vamos a probar ahora World War Z. En realidad este juego tampoco es tan demandante. Así que esto más a nuestro favor, ¿no? Porque en realidad la gráfica se va a esforzar todavía menos que en Tomb Raider. Porque este juego en realidad no es tan pesado como Tomb Raider o como Witcher, de hecho. 1920x1080, escala de resolución al 100%, FPS sin límite y, bueno, gráficos al máximo, ¿no? A ver, está todo personalizado. Vamos a poner acá gráficos altos, porque en realidad la gráfica está muy sobrada. Vamos a aplicar. Ahí se van a ver más grandes los cuadros por segundo. Ahí va las métricas porque bajé la resolución. Y vámonos ahora a tirar a ver una prueba de rendimiento. Bueno, ahí tenemos la prueba de benchmark de World War Z. La verdad es que anda bien, aceptable. Este no es un juego tampoco tan pesado. Tenemos ahí en torno
A ver, el average, la media va de, sí, la media va en torno a 70, en torno a 40. Ahí fluctúa un poco, ¿no? Carga de la gráfica 40%. Y FPS media 60. Ahora van a empezar a bajar un poco seguramente. Pero yo creo que acá el problema es que demora mucho en cargar en la RAM. Porque tenemos 8 GB de DDR2, recuerden. Y bueno, la RAM quizás sea un poco lenta. Ahí empiezan a llegar muchos zombies. Así que ahora va a bajar los cuadros por segundo, lógicamente. Pero esta prueba está bastante interesante porque nos muestra un poco, ¿no? Todo lo que este juego puede llegar a demandar. Obviamente no es tan pesado como los demás, pero fíjense, la gráfica está yendo solamente a 700, 800 MHz. O sea, realmente es muy poco lo que la GPU se esfuerza en esta prueba. Creo que anda bastante bien, ¿eh? De hecho, no me quejo. La verdad que para hacer un CPU tan viejo, repito, este juego no es tan pesado. Pero es un juego que se puede jugar con amigos, de manera más social, ¿no? Creo que está bastante bien. Así que, bueno, no... O sea, me parece que está muy bien el rendimiento de este juego. Aunque no sea un triple A de los últimos, creo que está bueno también probar también otras cosas, ¿no? Que es un juego que funciona de manera nativa, no requiere set de instrucciones ni nada de eso. Así que, bueno, partidas casuales de World War Z se pueden jugar con amigos bastante bien, ya que tenemos una media de unos 55 cuadros por segundo. ¿Veo cuánto tira la media ahí? Está acabando la prueba en este momento. Y sí, tenemos FPS media 55 y una carga de la gráfica de un 39%. Así que, bueno, muchachos, eso es lo que nos da World War Z. Vamos a probar a ver algún otro juego más. Vamos a probar ahora Resident Evil 3, otro juego. Este es Resident Evil 3 Remake, que es otro juego que en un principio sí que necesitaba instrucciones SSE 4.2. Pero después este requisito fue eliminado porque, bueno, en realidad el juego era bastante jugable con este CPU. Así que vamos a ver qué desempeño nos da, qué tanto cuello botella hay entre la GPU y el CPU. También 1080p, por supuesto, yo lo configuré acá en gráficos altos con texturas en alto en 4 GB. No lo puse tampoco al máximo porque, o sea, es lo mismo. La verdad es que anda bastante bien este juego, ¿eh? Está bastante bien optimizado porque se ve bastante bien, de hecho. Y la verdad que funciona bien, o sea, no tiene graves problemas de rendimiento. Acá ya empiezan a aparecer las personas y empiezan a ver más elementos en pantalla. Pero la verdad es que, por lo que estoy viendo, funciona. Ahí tuve un bajón de FPS. Sí, ahí al disparar un poco tuve un bajón. Pero bueno, ese es normal, ¿no? La verdad es que está bastante bien. A ver, seguimos un poco más acá. Sí, nomás. Cuando cargan texturas, cuando cargan, digamos, espacios de juego nuevos, es común que hayan bajones. Pero bueno, ahí una vez más el CPU completamente saturado. Hay algunas caídas de cuadros por segundo, lógico. El CPU está completamente saturado. Completamente saturado. Pero la verdad es que en líneas generales, muchachos, esto es bastante jugable, ¿eh? Es un CPU de 13 años que se está emparejando a una GPU de última generación de gama alta. Así que esto ya era un poco, digamos, lo esperado, ¿no? Así que vámonos ahora a ver algún juego más y ya cerramos. Bueno, y acá tenemos ya Dota 2. Estoy empezando una partida con bots. El juego está configurado una vez más a 1080p y gráficos altos. Fíjense, acá 1080, gráficos altos. Espero que lo puedan ver bien. Acá estoy en una partida con bots, así que capaz que esto puede demandar un poquito más, pero igual, como ven, el juego es muy jugable por ahora, por lo menos en la fase de línea. Seguramente ahora en las teamfight pueda llegar a bajar un poco el rendimiento, porque es perfectamente normal que pase. Pero creo que en realidad en líneas generales, porque tampoco es que estemos todo el tiempo en teamfight, ¿no? Es bastante aceptable. Voy a venir para aquí, que parece que hay pelea. A ver cuánto bajan los cuadros por segundo en esta pelea. A ver si baja mucho por debajo de 60, a ver qué pasa.
¿no? Aparentemente bastante estables. Tampoco fue una pelea muy muy intensa, pero más o menos, para que ustedes vean. Así que la verdad, no me quejo, ¿eh? La verdad que Dota está bastante, bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, bastante jugable. Yo pensé que iba a andar peor, pero bueno, sí, recuerda que tenemos 4,4 GHz. Así que bueno, gente, ¿qué les parece si ahora, luego de haber visto esto, vamos con algunas conclusiones? Y de paso les comento ahí un poco algunos problemas que tuve con este CPU, con este kit ahí, el 775. Y bueno, lo que implica un poco, ¿no? En pleno 2021, armar una máquina con estas características, ¿no? Y un poco lo que ustedes deberían esperar si optan por una combinación así. Así que vámonos ahora sí con unas conclusiones. Y bueno, gente, acá lo tienen, el Core 2 Extreme QX9650, un procesador que considero una joyita, la verdad, me encanta este CPU, es de los pocos procesadores Core 2 Quad que aún conservo, la verdad, me gusta bastante, es un procesador bastante especial, que lo tengo hace bastante tiempo. Y bueno, la verdad que juntar una RTX 3070, que acá en Uruguay cuesta más de $1000, ¿no? Con un procesador tan viejo, digo, realmente es algo que no tiene sentido, es algo que nadie debería hacer, y de hecho es algo bastante tonto. Pero la verdad es que como experimento no deja de ser fascinante. Y creo que, bueno, a mucha gente la verdad le gusta ver esta clase de cosas, ¿no? Así que creo que es bastante divertido después de todo. Pero la verdad, creo que el principal problema de estos CPUs, que aún tienen mucho para dar en cuanto a rendimiento, en cuanto a potencia, la verdad están muy bien porque son procesadores de casi 14 años y la verdad que todavía rinden. Pero el problema es que el hecho de que les falten instrucciones, por más de que yo estoy, por supuesto, en pleno conocimiento y soy consciente de que se pueden aplicar algunas configuraciones en los DLL o aplicar algunos fixes que arreglan el tema de las instrucciones, realmente esto no es tan viable, por lo menos si usan juegos originales, porque el juego después se pachea en una versión nueva y después el fix deja de funcionar porque los archivos se sobrescriben. Entonces bueno, hay que estar buscando un fix nuevo para una versión nueva y realmente es bastante aparatoso. Y en muchas ocasiones, como pasa en Horizon Zero Dawn, el fix funciona, el juego abre, pero realmente es injugable porque se cierra cada 20 segundos, crashea y la verdad es una experiencia que no es buena y que, digo, por eso no incluí las pruebas porque realmente se crasheaba y era imposible jugar. Después otros juegos como Cyberpunk realmente no arrancaban. Probé varios fixes, varios DLLs de diferentes foros, de diferentes lugares, de diferentes tutoriales y realmente no, a mí no me funcionó, realmente no lo pude hacer andar. Yo sé que funciona, pero con el juego repaqueado, con el juego original ya es más complicado. Y después también Control, lo que me pasaba es que se me cerraba directamente el Epic Games, o sea, no sé qué pasaba, pero el launcher de Epic Games se crasheaba y se reiniciaba. Así que realmente, digo, creo que es una pena que no se puedan probar juegos más nuevos. Pero bueno, todo lo que sean juegos viejos, juegos de generación pasada, realmente no tienen drama. Y ustedes van a poder jugar con un CPU así, aunque sea tan viejo. Obviamente, acompañado de una GPU que tenga sentido. Yo que sé, una 560, una 570, una 1050 Ti. Y sería algo más inteligente porque, bueno, obviamente nadie va a poner una RTX serie 30 con un procesador así. Pero bueno, como experimento está bastante interesante y la verdad a mí me encantó hacerlo. Quiero decirles una cosa, si este video llega a 1000 comentarios, cosa que no va a pasar porque nadie comenta tanto, pero si este video llega a 1000 comentarios, vamos a hacer el experimento de RTX serie 30 más Core 2 Duo. De otra manera no lo hago porque realmente es absurdo, pero si ustedes quieren y si ustedes me dejan en comentarios que lo quieren ver y realmente lo quieren ver, yo me tomo el tiempo de hacerlo. Pero bueno, obviamente va a ser un poco caótico, así que bueno, ahí se las dejo. Si quieren ver RTX 630 más Core 2 Duo, me dejan ahí los comentarios y hacemos el experimento en un video futuro. Yo les dije en su momento que vamos a estar haciendo pruebas locas con esta GPU y creo que este video es clara demostración de ello. Así que bueno, muchachos, todo depende de ustedes y para eso está la GPU en el canal, para esta clase de videos locos que nadie hace porque no tienen sentido, pero que siempre está bueno ver. Así que gente, hasta acá llegué. Si este video les gustó, por favor, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Y si llegaron hasta acá porque este video les gustó o les pareció entretenido, por favor, consideren suscribirse si aún no lo están porque me están apoyando realmente a que a poquito sigamos creciendo. Y bueno, para seguir sumando también más gente al canal y que a poquito sigamos creciendo como comunidad. También te dejo mis redes por si me querés seguir y bueno, para que más marcas me apoyen.
Y bueno, más nada, muchachos, hasta acá llegamos. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por todo el apoyo constante que me dan. Y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos. Hasta la próxima.